Shalom, shalom, en esta hermosa noche, ¿verdad? Para nosotros es una hermosa oportunidad que nuestro Elohim Yahweh nos permite poder estar acá a través de lo que es nuestro canal de Facebook, ¿verdad? Y también a través de nuestro canal de lo que es YouTube. Estamos acá en El Salvador, como la sinagoga Bellaco, en el departamento de Sonsonate. Estamos con el objetivo siempre, ¿verdad?, de poder compartir el nombre de Yahweh a través del nombre, ¿verdad? Efraín, Israel, recobra la identidad y vuelve a casa, a la Torá y al Mashiach Yeshua. Y también, ¿verdad?, el retorno implica también guardar las fiestas de Yahweh, guardar sus celebraciones, ¿verdad? Hoy este día vamos a tocar el tema de la fiesta, o más bien de la celebración de Yom Shabbat. Es una fiesta que nuestro pueblo Israel, todo el tiempo hemos celebrado Shabbat en Israel, en El Salvador, Honduras y en todo el mundo. Nosotros, como los hijos del pacto, guardamos lo que es el Yom Shabbat. Así que en esta noche, ¿verdad?, saludando a todos los que nos están sintonizando, un saludo a la sinagoga Bellaco en Sonsonate, ¿verdad?, que nos están sintonizando. Allá un saludo a sus casas, usted que nos está viendo. Como también, ¿verdad?, a la sinagoga Bellaco allá en el departamento de Doña Ana, ¿verdad? Un saludo a nuestro Roe Moche, a su Mispajá, a su familia que nos están sintonizando. Y como también usted que nos está viendo, ¿verdad?, que está en su casita, ¿verdad?, se encuentra en su casa en estos momentos. Así que también un shalom para usted, que nuestra Abba Yahweh, ¿verdad?, le cuide, le guarde. Sabemos que estamos en unos tiempos muy difíciles, en unos tiempos muy difíciles en el cual, recuerde, estamos pasando una circunstancia, decimos, terrible, ¿verdad?, en el aspecto de la enfermedad, lo que se le conoce como el coronavirus. Pero recuerde de que estas son señales, son profecías que se están cumpliendo, dadas, que están escritas, que tienen que pasar, tienen que pasar. Así que nosotros tranquilos, como pueblo, como el remanente de Yahweh en El Salvador y en todo el mundo, estamos tranquilos confiando en la Yesed, en la Rajamín de nuestro Elohim Yahweh. Así que en esta noche, ¿verdad?, hoy nos encontramos con un pilar de la sinagoga de Yaco, ¿verdad? Él es un pilar de nuestra congregación, de la sinagoga de Yaco, Sonsonate, El Salvador. Nuestro Ag, ¿verdad?, nuestro hermano, él es Oshea Ben Yahudá, quien hoy en esta noche, ¿verdad?, nos acompaña en esta enseñanza que vamos a impartir referente a lo que es el Yom Shabbat. Y también, ¿verdad?, diciéndoles que hoy estamos en el cuarto día, de la semana torática, ¿verdad? Hoy estamos en el cuarto día del mes de Aviv, ¿verdad? También se conoce como Nisan, pero estamos en lo que es el cuarto Yamín, en el cuarto día. Hoy este día se concluyó lo que es en los hogares hebreos, ¿verdad? Por la situación que se nos ha dado. Estamos en las Parashot, son 54 Parashot en el año que estamos estudiando. Hoy este día estuvimos estudiando la Parashá número 24 y se llama Vayikra y significa y él llamó, ¿verdad? Cuando nuestro Elohim Yahweh llama a Moche para dar instrucciones al pueblo, al Am Israel, para que trajera las terumos, los sacrificios y todo, ¿verdad? Los corderos y todo lo que nuestro Elohim Yahweh estaba pidiendo. Así que somos una sinagoga en la cual pues nos enfocamos en enseñarle a Efraín, enseñarle a Israel, a que vuelva a casa, al Mashiach, y que reconozca su senda antigua, y ante todo, venga a hacer teshuva, arrepentimiento, venga a hacer la tevilá en mayir, inmersión, lo que usted conoce como el bautismo, es inmersión, tevilá en mayir, y somos los hijos del pacto, ¿verdad? Somos una comunidad que practicamos los mandamientos de Yahweh, practicamos el brimilá, practicamos los maserot, practicamos los bikurim, practicamos las terumot, practicamos el shabbat, practicamos lo que es Rosh Chodesh, practicamos lo que es Pesach, practicamos lo que es Hamasot, practicamos lo que es Bikurim, practicamos lo que es Shavuot, practicamos lo que es Teruah, practicamos lo que es Kippur y practicamos lo que es Sukkot. Esas son las fiestas toráticas en la Torah, y también practicamos las fiestas históricas, ¿verdad? Tenemos las fiestas históricas como la fiesta de Purim, ¿verdad? Tenemos la fiesta de Purim, como también tenemos la fiesta de lo que se conoce la Purim, la otra, la fiesta de Hanukkah, ¿verdad? El milagro de Hanukkah, cuando nosotros lo vimos, ¿verdad? Al octavo día había aceite para un día y dice que le dio
hubo el milagro de Hanukkah, el aceite duró para 8 días. Eso quiere decir que fue un milagro, como también tenemos Purim, ¿verdad? Purim representa cuando nuestro Elohim Yahweh salva a nuestro pueblo de Israel, cuando Hadasa, la que se conoce como Esther, ¿verdad? Dice que llegó ante el rey, ¿verdad? Suplicó Yeset, Rahamín, misericordia para el pueblo de Israel, y dice que nuestro Elohim Yahweh, ¿verdad? Hizo un milagro también ahí con Hadasa. Así que nosotros practicamos las fiestas históricas también. Somos el pueblo de Israel, estamos en El Salvador, estamos en Israel y estamos en todo el mundo proclamando la Torah de Mashiach Yeshua, proclamando el nombre verdadero en el cual hay salvación y proclamando las fiestas de Yahweh y llamando a Efraín a que vuelva a casa. Así que dejamos a nuestro pilar de Bechaco, decimos, ¿verdad? Un pilar de Bechaco y también, ¿verdad? Pilar y un al de la Quejilá y también, ¿verdad? Es mi papá. Hoy vamos a dar una palabra a él para que él se exprese ante la gente que nos está viendo a través de Facebook. Saludos, Roe. Hemos tenido una enseñanza. La vimos bien, bien certera lo que está sucediendo en nuestro país, ¿verdad? Sabemos que todo el nombre que los puso, pues él llamó, es una buena señal que tenemos de él, ¿no? Sabemos que hemos guardado 6 días y estamos en el 7º día, nosotros estamos guardando Shabbat. Y sabemos de que él dejó los mandamientos, y los mandamientos que él dejó son bien perfectos, ¿verdad? Tenemos nosotros que obedecer la Torá. Es que digo yo que él fue quien los dejó la Torah porque los destruye a nosotros, ¿verdad? Y así como nosotros hemos conocido, espero que el que los ve por estos medios se acerque, pues, a oír le va, así como nosotros llegamos, va a llegar él también, porque estas situaciones están dando este momento. No es fácil para el pueblo. Todo el mundo estamos un poco preocupados, ¿verdad? De unos a otros, pues, hablándonos de qué está pasando, pero nosotros que confiamos en Yahweh sabemos que esto va a pasar y que todos los alineamientos que tenemos de parte del señor presidente de la República, de Nayib Bukele, están dando bien, bien cabal en la situación del país, pues, porque estamos obedeciendo. Nosotros estamos en todo, obedecemos el llamado que los hace la autoridad terrenal. Más, pues, tenemos el llamado de mi Abba Yahweh, que es el mayor de nadie que tenemos, que lo destruye con su Torah que ha dejado. Sabemos que el Shabbat lo dejó porque nosotros guardemos un Shabbat, ¿verdad? Conforme lo está pidiendo, conforme lo dice. Espero que las demás que vienen sobre estos días, pues, lo está cargando pesa, pues, sabemos que tenemos que celebrarlo también conforme la Torah lo dice. Tenemos que salir adelante con todas sus monedín que él ha dejado, ¿verdad? Y yo veo de que, yo digo que esto es un poco de dolor ahorita que le está dando, pero esto poco a poco la va a llevar lo de quitando para que nosotros quedemos lo mismo como antes estábamos, ¿verdad? Caleta, así estamos, sí, saludos a todos. Espero que los que lo estén viendo en los medios que se van a salir por ahí, que es Facebook y el Bluetooth, tomen en consideración de que esta enseñanza que Roe los imparte a todos, sería bueno que el que tenga el llamado de Elohim de Israel, de Yahweh, que es una oveja de él, que se acerque. Aquí estamos en Sonate, ¿verdad? Shalom, shalom para todos. Estamos siempre por aquí pendientes. Correcto, algo, usted que nos está sintonizando, usted que nos está viendo, algo que tiene que saber usted es que la Torá dice, libro Romanos capítulo 8 en adelante, dice que los que amamos a Yahweh, todas las cosas nos ayudan a bien. La Torá dice en el Tijilín 91 que el que habita bajo el abrigo del Illón, del Altísimo, habitará confiado, caerán a tu lado 1000 y 10,000, a tu diestra más a ti no llegará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú ciertamente, Yahweh, estás conmigo. Así que somos el remanente de Israel en El Salvador, estamos confiando en el Abba Yahweh, estamos con su cobertura, con su protección, ¿verdad? Estamos, como ya lo dijo nuestro Abba Salvador, ¿verdad? Estamos sometidos a las leyes terrenales, ¿verdad? En el aspecto, estamos acá
obedeciendo a lo que el señor presidente de la República, ¿verdad?, dijo, 30 días en sus hogares. Estamos obedeciendo, no solamente nosotros acá, sino que también todas nuestras sinagogas en El Salvador, todas estamos en casa, estamos reposando, estamos acá, esperando solamente que nuestro niño Yahweh, ¿verdad?, traiga la calma. Así que, usted que nos ve, ¿verdad?, saludando también a nuestra Jot Elisheva en la capital, saludo también a nuestro Roe Mancilla, saludando también, ¿verdad?, allá a Honduras, que nos están viendo, a la Quejilope Chaco en Honduras, a todos los que nos están viendo, un abrazo a la distancia, el saludo a Roe Caleb Ben Yahuda. Muchos pueden preguntarse al Salvador, ¿pero qué es un Roe? ¿Un Roe? ¿Qué es un Roe? Un Roe es un guiador. Un Roe es un guiador que lleva las ovejas al buen pastor, que es Yahshua HaMashiach. Así que eso es un Roe. Roe es un guiador. Usted lo conoce, que el Roe dice, pero que yo conozco pastores, esos son pastores, se dice ser pastores, pero son falsos pastores, porque el único pastor se llama Yahshua. Así que vamos a entrar en detalle con esta enseñanza en esta noche, esta enseñanza muy linda, muy preciosa, ¿verdad? Usted tiene que darse cuenta de su identidad. Hoy estamos en el 28 de marzo del calendario de las naciones, y estamos en el cuarto Yamín, en el cuarto día del calendario hebreo, que es el 4 de Abid, o se conoce como el 4 de Nisan. Así que para usted que nos está viendo, ¿verdad?, desde El Salvador, Sonsonate, para el mundo entero, ¿verdad?, en la sinagoga de Yaco, El Salvador. Así que vamos a iniciar. Iniciamos con lo que es algo que usted tiene que darse cuenta, radio oyente, usted que me ve a través del Facebook, ¿verdad?, como también nos van a estar viendo a través de nuestra página de YouTube. Algo que usted tiene que darse cuenta es lo siguiente. Recuerde que Constantino ordenó renunciar a todas las fiestas hebreas. Constantino ordena renunciar a todo lo hebreo. La pregunta es, Constantino, juntamente con lo que es Martín Lutero, ellos falsificaron la Torá de Yahweh por mentiras, haciéndole creer al ser humano que estamos bajo la gracia y que no estamos, y que ya no estamos para guardar la Torá, los mandamientos, los misbot de la Torá. Dicen ellos, ya no estamos bajo la ley, hoy estamos bajo la gracia. 6:15, el libro romano, dijo Chaulo, porque ya no estamos bajo la ley, dijo, sino que estamos bajo la yesed, bajo los rajamín de Yahweh. Chaulo nos dijo que ya no estábamos bajo la ley, no dijo que estábamos ya no estábamos bajo la Torah. Chaulo dijo, ya no estamos bajo la ley del pecado, bajo la ley de los rudimentos, de las maldiciones que estaban en contra de nuestro pueblo Israel. Ahora es una pésima, mal traducción de la Reina Valera, ¿verdad? La Reina Valera tiene más de 7000 errores, porque la Reina Valera, ¿verdad?, fue elaborada por dos monjes católicos, por Reina de Valera y por el otro, ¿verdad?, por Cipriano de Valera. Eran dos monjes católicos. ¡Qué tremendo! Ahora, nosotros te estamos enseñando Torah. ¿Qué es Torah? Torah significa instrucción. ¿Qué es Torah? Dar en el blanco. ¿Qué es Torah? Son instrucciones de Yahweh para el pueblo de Israel. La Torah fue entregada en el Har Sinaí en el día 6 de Sivan, 50 días después de la salida de nuestro pueblo de la tierra de Misraimí. Fue llevado, a lo que es el Har Sinaí, al pie del monte Sinaí. El 6 de Sivan llegaron ellos, 50 días después llegaron a lo que es Har Sinaí. Eso está en el libro de Shemot, capítulo 19, del 1 en adelante. Usted puede ver, nuestro pueblo sale de Misraimí el 15 de Abid. 14 de Abid celebra Pesa dentro de la tierra de Misraimí, y el 15 de Abid sale con mano poderosa de Misraimí. Yahweh lo sacó con mano poderosa. Entonces eso quiere decir, ellos salieron el 15 de Abid, se hizo la cuenta, ellos llegaron 7 semanas después, llegaron al pie del Har Sinaí en el 6 de Sivan. Eso quiere decir que Shavuot significa semanas, porque se cuentan 7 semanas
y llegamos al 49 a llegar al 50. Eso es Shavuot, la celebración de Shavuot. En Shavuot, el 6 de Sivan, estábamos celebrando Shavuot. Shavuot significa, oiga, semanas. Shavuot, en esa fecha, se entregó la Matán Torah, se le entregó la Torah al pueblo de Israel. Allá recibieron libertad física de Miraemí. Cuando llegaron al pie del monte Sinaí, se les estaba entregando el segundo eslabón de libertad. Se les estaba entregando la libertad en la parte ruajín espiritual. Nuestro pueblo de Israel estaba recibiendo las tablas de piedra, estaba recibiendo la Torah, las instrucciones, lo que nos da vida a nosotros como Israel en las naciones. ¿Qué nos da vida a nosotros? La Torah. ¿Qué nos da vida a nosotros? La Torah. ¿Qué nos da protección? La Torah. ¿Qué nos da la bendición? La Torah. ¿Qué nos da la cobertura? La Torah. ¿Se da cuenta? Dice acá, este plagio ocasionó hacer pensar a las personas que el Elohim del mal llamado Nuevo Testamento es malo y que el Elohim del Nuevo Testamento es bueno. Esto es falso. ¿Sabe por qué es falso? Porque nuestro Elohim Yahweh, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, hizo un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Ese pacto dónde lo hizo? Lo hizo en el Har Sinaí. ¿A dónde? Cuando les entregó Torah, ahí solamente estaban las tribus de Israel. Allí no había iglesia católica, allí no habían mormones, allí no habían testigos de Jehová, allí no habían cristianos, allí no habían evangélicos, allí estaban las tribus de Israel por campamento. Allí estaban las 12 tribus de Israel por campamento. Allí no había religiones. Allí ni existían las religiones aún todavía. Eso quiere decir que Israel recibió el obsequio, recibió el regalo, recibió la Berajó, recibió la Torá, recibió las instrucciones, porque la Torá son mandamientos, instrucciones, son misbot, es lo que nos da vida a nosotros. Ahora usted puede ver, ellos dicen que dicen en la teología de reemplazo, ¿verdad? El cristianismo, el catolicismo, la teología de reemplazo, de que ya la ley quedó abolida y que estamos en la gracia. Falsedad. Yeshua lo dijo. Yeshua, el dador de la vida, su nombre hebreo original, en el cual hay salvación, lo que dice Hechos capítulo 4:12, porque se le dio un nombre que es sobre todo nombre, no dado a ningún hombre en la tierra, ni arriba en los Shamayín, en quien podamos ser salvos, sino que solamente a través de Yeshua. Yeshua es el que nació en Beilegen, en la casa del pan. Beilegen, ¿a dónde podemos ver eso? Mateo capítulo 2:1. Dice que es de la tribu de Yahudá, Hebreos 7:14. Dice la Torah, oiga, que es un yahudí, es un judío. Juan 4:9. Podemos ver que su idioma, él habla hebreo. ¿Dónde lo podemos ver? Hechos capítulo 26:14. De él te vengo enseñando yo en esta noche. Yeshua, quien da la salvación, no Jesús. Porque Jesús es el hijo de la iniquidad. Jesús es el que vino a quebrantar los mandamientos. Jesús es el que vino a engañar a millones de personas a que quebranten el Shabbat, a que quebranten Rosh Chodesh, a que quebranten las fiestas de Vayikra, Levítico capítulo 23, que esas están en la ley, ya no podemos guardarla porque estamos en el Nuevo Testamento. Error. El Mashiach Yeshua guardaba Shabbat en el Brij Hadashá, en el Nuevo Testamento. Ya lo vamos a demostrar a raíz de la misma escritura, a raíz de la misma Torah. Te lo vamos a mostrar a ti y tú lo puedes leer en tu Biblia. En tu Biblia, nosotros a la Biblia le llamamos el lazo del cazador. ¿Por qué el lazo del cazador? Porque es la que engañó a miles y a miles de personas, o a millones de personas, haciendo creer que la salvación está a través de Jesús, haciéndole creer que solamente la gente acepta a Jesús y ya es salvo. ¿Qué te dice la Torá en el capítulo 14:15 de Yohanan? Si me amáis, dijo Yeshua, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis misbot. Si me amáis, guardad mis preceptos. Si me amáis, guardad mi ordenanza. ¿Se da cuenta? ¿Usted qué me está viendo? No solamente decir soy salvo, no, se trata de volver a la senda antigua, guardar la Torah, guardar nuestros principios toráticos, es lo que nos da vida a nosotros. Ahora el tema de esta noche, ¿verdad? El Shabbat de Yahweh. Pero antes de lo que llegara la cita del Shabbat de Yahweh, vamos a ver algo, seguimos. Todo esto, oiga, vamos a ver, dice acá, pero que el Elohim, dicen ellos, ¿verdad?, que el Elohim del Antiguo Testamento es malo y que el del Nuevo, dicen ellos, que es bueno. Pero observe algo. Dijo
Dice la Torá en el libro de lo que es lo que se conoce como Deuteronomio. Usted lo conoce como Deuteronomio. Dice que es Vayikra 6:4. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Deha, Baruchan Kevot, Malchuto, Leolam Baed. Oye Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh, uno es. Uno es. Luego, el Masías Yeshua lo dijo en el capítulo de Marcos, Meir, en el hebreo, en el 12:29, dijo él, oye Israel, dijo, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Dejab, Baruch en Kavot, Malchuto Leolam Baed. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Yeshua lo dijo en el capítulo 10 de Juan, Yohanan en el hebreo. Yo y mi Abba, yo y mi Padre, uno somos. ¿Se da cuenta? Pero hoy en la actualidad, al Salvador, es bueno decírselo a la gente que nos está sintonizando, nos está viendo aquí. Es bueno decírselo. Hoy les han metido a ellos la doctrina de reemplazo, los padres de la reforma. Oiga, lo que le metió la Iglesia Católica fue fundamentada, oiga, por Flavio Constantino en el año 325. ¿Quién introdujo lo que es el catolicismo? Flavio Constantino. Fue fundamentada en el 325 por este emperador. Luego, la Iglesia Evangélica Cristiana, que es católica siempre, dice que fue fundamentada, oiga, por Martín Lutero, un cura católico, el 31 de octubre de 1529. ¿Se da cuenta? Un cura católico introdujo lo que es la Iglesia Evangélica Cristiana, los protestantes. La católica con la evangélica, con los cristianos, es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Yeshua dijo, vosotros Israel sois la luz de este mundo. Yeshua dijo, vosotros ustedes son la sal de esta tierra. ¿Pero quiénes son ellos? Somos los hijos del pacto. Yahweh es un pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. En el Antiguo Testamento se conoce como el Ales Bri. Oiga, en Ataná, en lo que se conoce como la Torá de Moche. Les entregó, oiga, ahí les estaba, les entregó, oiga, Trolojín Yahweh, les entregó Torá a su pueblo. Eso es lo que nos entregó a nosotros, Torá. Somos los hijos del pacto. El pacto lo hizo con Israel y con la casa de Yahudá, con las 12 tribus de Israel. Lo vuelve a renovar en el Brit Hadashá, en el Nuevo Testamento, con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Entonces, óigame, Hebreo 8:8 al 10 dice, y este es el pacto que yo he renovado con mejores promesas, con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Usted lee Ezequiel 37, el palo de Joseph, la casa de Yahudá y la casa de Israel. El pacto que Yahweh ha hecho es con el pueblo de Israel, con las 12 tribus de Israel. Yahweh no ha hecho pacto con católicos. Yahweh hizo pacto con evangélicos. Yahweh no ha hecho pacto con religiones. Él no vino, oiga, no vino a fundamentar iglesias, religiones. Él dijo en el 15:24 de Mateo, Matías dijo, yo he venido, si no, a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no dijo, vine a buscar a los católicos, a los evangélicos. Él vino a buscar a las tribus dispersas, a las tribus del norte. Él vino a buscar a aquellas tribus que habían sido divididas en Primera de Reyes, capítulo 11. Cuando fueron divididas, oiga, por el criado de Shlomo se llevó a las 10 tribus del norte y el hijo de Shlomo se quedó con 2 tribus en Yerushalayim. Eso tenemos que ver nosotros, que la restauración es para un pueblo, ese pueblo se llama Israel. Ahora, al Salvador, hoy no nos han metido, les han metido a las naciones que adoren a Jesús, que adoren a Jehová, que adoren a Jesucristo, que adoren al Señor y que adoren a Dios. ¿A cuántos están adorando ahora ellos? Bueno, ahí se ve que son 5 ídolos que están adorando. Los cuerpos Yahweh no dejó ídolos, dejó nada más. Yahweh es el único que existe en Israel, que existió, que nació, que creció y murió y resucitó por nosotros, ¿verdad? Eso lo vio ahí, no, otra cosa no se ve. Claro, ahora, oígame, las naciones han caído en el lazo del cazador, adorando a Jesús el Cristo. Mas quien dio la vida por ti y por mí,
es uno de la tribu de Yehudá. Nace en Israel, vive en Israel, muere en Israel, resucita en Israel, vuelve a Israel, da promesa a Israel, y desde Jerusalén, Israel, serán gobernadas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? No dice desde el Vaticano, no dice de Utah, no dice de Estados Unidos, desde Israel. Zacarías capítulo 14, Zacarías en el hebreo, Zacarías 14, tú puedes leer de uno en adelante. Desde Tisión dice, oiga, Yahshua gobernará, Yahweh gobernará, dice, a las naciones. ¿Te das cuenta? Por eso decimos, oiga, le traemos esta enseñanza. Todo esto, oiga, toda esta falsedad es el producto de estos engañadores falsos con un espíritu de oscuridad. Oiga, estos padres de las reformas, estos Constantino con Flavio, oiga, Flavio Constantino juntamente con Martín Lutero, oiga, cambiaron el Shabbat de Yahweh por el domingo, ¿sí? Como también introdujeron, oiga, el día de San Valentín, el día de la madre, el día de la padre, el día de Halloween, el día de los muertos, y han metido infinidades de fiestas paganas. Pero la pregunta es, ¿cómo está que no pueden guardar el Shabbat de Yahweh? ¿Y cómo que sí pueden celebrar fiestas paganas en honor a los ídolos de las naciones, o más bien en honor a la misma serpiente antigua? Dígame usted que me está viendo, dígame, qué tremendo, ¿verdad?, que el Shabbat no se puede guardar porque hubo un decreto que el Shabbat se cambió por el día domingo, por el primer día de la semana. Óigame, esto lo ocasionaron estos tipos. Flavio Constantino, oiga, Flavio Constantino juntamente con Martín Lutero, oiga, planearon, hicieron cambiar el Shabbat por el domingo, mas nosotros guardamos el Shabbat en El Salvador, en Israel, en Honduras, allá están las sinagogas de Chaco, en Honduras, está nuestro rabino Yisabel Yahudá, en Honduras, guardando el Shabbat, y en todo el mundo estamos guardando el Shabbat. ¿A dónde inicia el Shabbat? Dice la gente, no, pero que el Shabbat es de la ley y que es un mandamiento y que ya está abolido. Permítanme un momento. El Shabbat aparece por primera vez en el capítulo 2:1 del libro de Bereshit, al que usted conoce como Génesis, ¿sí? Los genes de la diosa Isis. Oiga, blasfemia ante los ojos de Yahweh. Así, los Shamaín, los cielos y la Aret y la tierra fueron terminados junto con todo ello. En el sexto día Elohim terminó su trabajo, lo cual había hecho, así que él descansó en el día séptimo de todo su trabajo que él había hecho. Elohim bendijo al séptimo día, lo separó como un día kadosh, porque en ese día Elohim descansó de todo su trabajo que Elohim había comenzado a hacer. Nuestro Elohim Yahweh cesó, reposó y bendijo al Shabbat. ¿Qué hay en el Shabbat? Bendición. ¿Qué es lo que la gente no quiere guardar? El Shabbat. ¿Qué es lo que no tiene? Bendición. ¿Qué es lo que tienen? Maldición. ¿Por qué? Porque la Torah dice en el libro de Devarim, oiga, Devarim capítulo 30, hoy pongo delante de ustedes las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones si obedecen la Torah, las instrucciones, y las maldiciones si no obedecen mis instrucciones, mi Torah. Entonces quiere decir que tenemos un problema. Ahora todo el mundo cayó en el lazo del cazador, no guardan el Shabbat, no guardan el día de reposo, porque ese día no, es malo, ese día no lo podemos guardar, eso es de la ley. Por primera vez, usted que me ve, el Shabbat aparece en el primer libro de la Torá, o más bien, como usted lo ve, en su Biblia, y aparece en el primer libro de lo que es su Génesis, en los genes de la diosa Isis, ahí aparece. Pero en mi Torá aparece en el primer libro que es Bereshit. ¿Qué es Bereshit? Principio, inicio, comienzo. Entonces, en el capítulo 2:1 de Bereshit, ahí aparece el Shabbat por primera vez. Yahweh en 6 días creó, hizo todo lo que él hizo, oiga, y en el séptimo yamín reposó, cesó y bendijo el Shabbat. ¿Qué hay en el Shabbat? Bendición. Y el primer hombre que celebró el Shabbat, ¿quién fue? Adán. Adán celebró el Shabbat con nuestro Elohim Yahweh. ¿Se da cuenta? Pero vamos a ver el ejemplo que Adán dejó a la humanidad entera. ¿Cuál fue el ejemplo que Adán dejó a la humanidad entera? Vamos a ver ahora.
Nos vamos a ir para el libro de Shemot. Se conoce como Éxodo, ¿verdad? En el capítulo, vamos a leer del 23 en adelante. Leemos Shemot 23, usted lo conoce como Éxodo. 16:23 vamos a leer. Dice, y él les dijo, esto es lo que Yahweh ha dicho. Mañana es Shabbat, un día kados para Yahweh. Hornee lo que quieran hornear, hiervan lo que van a hervir, y lo que quieran hervir, dice, y lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para la mañana. Ellos lo apartaron hasta la mañana como Moshe había ordenado, y no se pudrió ni tuvo gusano nada. Moshe le dijo, hoy coman eso, porque hoy es Shabbat para Yahweh. Hoy no lo encontrarán en el campo. Recójanlo 6 días, pero en el séptimo día de Shabbat, en ese día no habrá nada. Sin embargo, en el séptimo día, algunos del pueblo salieron para recoger y no encontraron nada. Yahweh dijo a Moshe, ¿hasta cuándo rehusarán observar mis mitzvot y mis mandamientos y mi enseñanza? Mira, Yahweh les ha dado el Shabbat, por esto él está proporcionando pan para 2 días y el sexto día, cada uno de ustedes quédese donde están, nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así que el pueblo descansó en el séptimo día, el pueblo llamó al alimento manjú, que significa, ¿verdad?, maná, usted lo conoce como maná. Era como semilla de cilantro blanco y sabía como a torta de miel. ¿Se da cuenta? Ya el pueblo de Israel ya venían guardando el Shabbat en el capítulo 16 del 23 en adelante del libro de Shemot, usted lo conoce como Éxodo. Todavía no hemos llegado a que es el cuarto mandamiento de la Torá. ¿Se da cuenta que el Shabbat ya existía desde antemano? El Shabbat ya existía en el primer libro de Bereshit. Luego pasamos al segundo libro, que es Shemot, oiga, y llegamos al capítulo 16, verso 23 en adelante, y el Shabbat ya Israel ya lo venía guardando. Ahora vamos a irnos para dónde, para el libro de Shemot, ahí mismo, en donde estamos, Shemot, Éxodo, capítulo 20, verso 8. ¿Qué dice en el verso 8? Aquí ya adentra, oiga, aquí ya adentra como el cuarto mandamiento. Shemot 28 entra como el cuarto mandamiento de la Torah. Recuerda, Zakor Yom HaShabbat, para apartarlo para Yahweh Elohim. Acuérdate de apartar el día de Shabbat para Yahweh Elohim. Tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo, pero en el séptimo día es Shabbat para Yahweh. No dice que es Shabbat para los judíos. No dice que es Shabbat para los judíos. Muchos dicen, no, pero que el Shabbat es de los judíos. No. Shabbat para Yahweh, el Shabbat es de Yahweh. Él nos hace partícipe de su Shabbat. Dice, pero el séptimo día es Shabbat para Yahweh Elohim, en él no harán ninguna clase de trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales de cría, ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu propiedad, porque 6 días Yahweh hizo el mar, hizo la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, pero en el séptimo día descansó. Por esta razón Yahweh bendijo el día de Shabbat y lo apartó para él mismo. ¿Qué se encuentra en el Shabbat? ¿Qué es lo que se encuentra en Shabbat? Bendición. ¿Qué se encuentra en el Shabbat? Bendición. Ahora aquí tenemos a nuestro ex Salvador, un pilar de nuestra sinagoga Bellaco, El Salvador. Él le puede contar con más exactitud si se puede guardar el Shabbat o no se puede guardar el Shabbat. Dígale a la audiencia que nos está viendo. Shabbat Shalom. Uno, conociendo Torah, se puede todos los mandamientos que la Torah le pide a uno. El Shabbat es el principal que uno tiene que guardar, porque en él uno reposa, pues. Entonces el día de trabajo es bien claro, bien te dijo, de que donde el día de trabajo, más el séptimo descansaremos. Y es lo que nosotros estamos haciendo aquí en la sinagoga de León Sonate, ¿verdad? Es descansando el día sábado, porque es el día que él apartó. No tendríamos nosotros que quebrar un mandamiento de él. Es que sí se puede, después de Dios, pues, lo estamos haciendo nosotros. Shalom, shalom. ¿Se da cuenta las palabras de nuestro Bac Salvador? Él lo está guardando. Al principio se dificultó, al principio costaba, pero ahora él llegó al pleno conocimiento de la Torah. Ahora él guarda el Shabbat. Él labora 6 días en su trabajo y él el séptimo día cierra su negocio
y él lo aparta para Yahweh Shelohim. Si se puede. Ahora dice la gente, no, pero que no se puede, de que ese día quedó abolido. Permítame un momento. Ahora, le estoy hablando de mi Yahshua. Mi Yahshua es aquel que vino a Israel, aquel que dio vida a Israel, aquel que da salvación al ser humano, a las tribus de Israel. ¿Qué dice en el libro de lo que se conoce como Lucas? Lucas, capítulo 13 de Lucas, 13 del 10 al 17, lo vamos a leer. Lucas 13 del 10 al 17. Yahshua, oiga lo que dice, Yahshua enseñaba en una de las sinagogas en el día de Shabbat. Vino una mujer que hacía 18 años, tenía un rúa que le había lisiado y estaba encorvada y no se podía parar derecha, no podía estar firme, ella estaba encorvada. Al ver a Yahshua la llamó y le dijo, mujer, has sido libre de tu enfermedad. Él puso su mano sobre ella y enseguida se paró derecha y comenzó a exaltar el nombre de Yahweh. Pero el principal de las sinagogas, indignado de que Yahshua había sanado en el día de Shabbat, alzó la voz y dijo a la congregación, hay 6 días en la semana para trabajar, así que vengan en esos días para que sean sanados y no en el día de Shabbat. Sin embargo, el Adón, Yahshua, le respondió, hipócritas, cada uno de ustedes en Shabbat no desatan sus asnos, sus animalitos o su buey del establo y lo llevan a beber agua o lo llevan a comer. Esta mujer es hija de Abraham y el enemigo, el adversario, la ha mantenido atada por 18 años. No puede ser liberada de esta esclavitud en el día de Shabbat, le dijo el dador de la vida a Yahshua. Por estas palabras, Yahshua, oiga, avergonzó a aquellos que se le oponían, pero el resto de la multitud estaba feliz por todas las cosas maravillosas que estaban sucediendo por medio de Yahshua. ¿En qué día el dador de la vida entraba a la sinagoga? En Shabbat. ¿En qué día hacía milagros él? En Shabbat. ¿Te das cuenta? Tú que me estás viendo, ¿en qué día hacía milagros el dador de la vida? En el día de Shabbat. Él dijo en el libro de Bereshit, oiga, el primer libro de la creación, dijo él, en el séptimo día cesó, reposó y bendijo al Yom Shabbat. ¿Qué hay en el Shabbat? Bendición. ¿Qué recibió esa mujer que tenía 18 años estar encorvada? Una bendición. ¿Y cuál fue la bendición? Sanidad. Y aparte de la sanidad, salvación, porque se encontró con el Mele de Israel, con Yahshua. Y esa mujer dice que era hija de quién, hija de Abraham, ¿sí? Era hija del pacto, porque nuestro pacto, oiga, el pacto Yahweh lo hizo con Abraham, con Yisa y con Yaacob y con las 12 tribus de Israel. Ahí están los pactos que Yahweh ha hecho con su pueblo Israel. Así que tú que me estás viendo, estamos en el tiempo de la restauración, estamos en el tiempo de la restauración del nombre Kadosh, del Elohim de Israel, que es su nombre Yahweh. Estamos en el tiempo de la restauración de las fiestas de Yahweh. Hoy es el tiempo que guardemos las fiestas de Yahweh. Hoy vamos a entrar a Pesa. El 14 de Abid estamos celebrando Pesa a Yahweh en nuestros hogares. Ahora estamos viviendo el Shemot de Miraimim. Cuando estuvimos en Miraimim, dice que Israel celebró Pesa, ¿dónde? En sus casas. Hoy, por esta peste, por este coronavirus que vino a nuestro país, El Salvador, y a todo el mundo, hoy tendremos que celebrar Pesa en nuestros hogares. Pero lo vamos a hacer con alegría, con gozo, porque es una fiesta torática. Oiga, Pesa es torática. Ahora te digo a ti, ¿en qué parte de tu Biblia aparece que los cumpleaños son toráticos? Si en historia solamente aparece al faraón, que celebró su cumpleaños cuando mató al panadero. Y el otro cumpleaños que aparece en tu Biblia es el de Herodes, cuando Herodes decapitó a Yohanan el inmersor, al que tú conoces como Juan el Bautista. Son los dos cumpleaños que estos tipos estaban celebrando con orgía, estaban celebrando con vino.
estaban tomando, ¿verdad? Entonces, ¿te das cuenta? Pero eso no es torático, ¿sí? Eso no es torático, pero la gente lo celebra. Ahora, Shabbat no lo pueden celebrar porque dicen que es de la ley. Ya te expliqué, Bereshit, en el primer libro, la creación, el Shabbat se dio. Shemot, Éxodo 16, 23. Llegamos a Shemot 28, como el cuarto mandamiento. Ahí aparece ya en las tablas de piedra como el cuarto mandamiento. ¿Sí? Y luego te llevo para el Brit Hadashá, para el pacto renovado, y te llevo para el libro de Lucas, de Gilel, Lucas, capítulo 13, del 10 al 17. El dador de la vida de Yeshua dice que estaba en la sinagoga, ¿en qué día? En día del Shabbat. ¿Y qué estaba en el Shabbat? Haciendo milagro de qué? De sanidades. Pero ahora, date cuenta, ¿quiénes vinieron a quebrantar el Shabbat y suspendieron el Shabbat el domingo? Los padres de la Reforma. Constantino, oiga, Flavio Constantino, juntamente con quién? Flavio Constantino con este otro personaje que se llamaba, oiga, Martín Lutero. Fueron los que vinieron a estropear todo, a quitar las fiestas de nuestro login de la Torá. Vinieron a que nuestro pueblo no celebrara fiesta. Celebramos las celebraciones de Vayikra, Levítico 23. Celebramos las celebraciones. Hoy estamos tocando Shabbat nomás. Shabbat es de Yahweh para el esplendor de nuestro Abba Yahweh. Así que si tú miras, si tú ves, Jesús, el que aparece en tu Biblia, tú lees tu Biblia en el capítulo 13 y lees el 10 en tu Biblia, dice lo siguiente: en tu Biblia va a decir. En tu Biblia dice, Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo. Eso dice en tu traducción, en tu Biblia, en el lazo del cazador, ¿sí? La que ha engañado al ser humano. Pero en la Torá dice, Yeshua enseñaba en una de las sinagogas en Shabbat. ¿Te das cuenta que Jesús viene a quebrantar el Shabbat y Yeshua vino a cumplirlo? Porque él dijo, Marcos capítulo 2, 27, 28, dijo, yo soy el Adón del Yom Shabbat. Cierro con esto. Primer día de la semana, aquí tengo la menorá, aquí tengo lo que es la menorá, lo que es la menorá de nuestro pueblo Israel. Primer día de la semana, la representación. Primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana, cuarto día de la semana, quinto día, sexto día, y el de en medio representa a Yeshua como el Yom Shabbat, como el séptimo día de la semana. Él dijo, Marcos 2, 27, 28, dijo, yo soy el Adón del Yom Shabbat. Mira, 3 y 3, 6, y el de en medio es el séptimo, representa, oiga, a nuestro Adón Yeshua como el Adón del Yom Shabbat. Aquí está la menorá. Nosotros usamos una menorá de 7 brazos, no usamos la de 9 ni la de 8, eso es, no es correcto. A Moche se le entregó una de 7 brazos. Otra interpretación, pesa, Hamasot, tenemos Bikurim, tenemos Shavuot, Terúa, así es, ¿verdad? Kipur y Sukkot. Sukkot representa el Shabbat milenial con Yeshua HaMashiach. ¿Te das cuenta? Aquí está la interpretación de ello. Pesa significa pasar por alto, ¿sí? Nuestro Elohim Yahweh pasó el malán de la muerte. En Pesa nuestro pueblo recibió la libertad física. Hamasot representa los panes sin levadura, ¿sí? Bikurim, los primeros frutos. Venimos a Shavuot, representa semanas, ¿verdad? Cuando entregó la Torah. Y venimos a lo que es Yom Teruah, el toque de Shofar, ¿sí? Cuando el Mashiach aparezca, cuando él venga por su pueblo de Israel, por las 12 tribus de Israel. Y tenemos lo que se conoce como Kippur, el día de expiación, día de perdón. Oiga, y tenemos Sukkot, que representa, oiga, Sukkot representa cabañas o el Shabbat milenial con nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Así que yo te digo, en esta noche,
de lo que tenemos como para nosotros. Ya entramos en el primer día de la semana, que es Yom Rishon, día domingo, ¿verdad? Ya estamos en lo que es el cuarto día de, la, de lo que es, perdón. Estamos en el... Quiero ver, permítanme. Vamos a saludar ligerito a Yesenia Sibrian de Doña Emilia, que nos está viendo. Un chalón a Jot, Yesenia, por estarnos sintonizando. Un saludo a la distancia. Esperamos pronto poder estar reunidos con ustedes en la sinagoga. Un saludo a Agner, ¿verdad? De Doña Ana, que nos está viendo, ¿verdad? Agner es el músico de nuestra sinagoga Bellaco en Sonsonate, ¿verdad? Nos hace falta tener por acá, Agner, pero siga guardando la cuarentena. Rosy Soli dice de Honduras que nos está viendo. Shalom, mi ajot, Rosy Soli, ¿verdad? Hasta Honduras que nos está viendo. Mi abrazo, un abrazo a la distancia. Un gran shalom y que tenga una Shavuot a su vida. Joseph Ben Zebulón, Honduras, que nos está viendo, dice, ¿verdad? Nuestro Roe. Joseph Ben Zebulón, allá en Honduras, ¿verdad? Es un Roe. Me expreso mi cariño para nuestro Roe, ¿verdad? Hasta Honduras que nos está sintonizando, que nos está viendo. Es un Roe, el maestro del hebreo en la sinagoga central de Bellaco. Y un Roe en nuestra sinagoga. A Kelly Moncada, dice, de Honduras, dice también que nos está viendo. Un saludo a Hot Kelly. Un abrazo a la distancia, que me lo guíe, me le cuide y me le guarde mucho. Reina Barrera dice en Honduras que nos está viendo. Aguirre Montoya en Honduras que nos está viendo. Un abrazo, Aguirre Montoya. Me aprecio mi cariño para usted también. Y nuestro Abyaaco Benya Buda también que nos está viendo, ¿verdad? Y también para Héctor González. Héctor González de Honduras, ¿verdad? También un Roe de la sinagoga Bellaco allá en Honduras. Me aprecio mi cariño para los Roe y para todos los que nos han estado sintonizando, ¿verdad? Esperamos que usted haya aprendido de lo que es nuestra enseñanza de Torah. Desde la sinagoga de Chaco, en Sonsonate, El Salvador, para el mundo entero. Con ustedes, el Roe Caleb Ben Yehuda. Y dejamos a nuestro ad, que se despide también con ustedes. Saludos a todos. Creo que todos los que somos miembros de la sinagoga de Sonsonate, estamos pendientes a todo lo que se está dando, ¿verdad? Pero sabemos también, tenemos mucho tiempo, el pueblo que no conoce, de poder conocer. Este es un tiempo muy, muy amplio que tienen en sus casas. Quieren información, tenemos a nuestro rabino de Honduras, que es el que los instruye a nosotros, y tenemos aquí nuestro Roger Calet, que es el enseñador de nosotros de Torah aquí en Sonsonate. Creemos que si nosotros le hablamos de Torah, es para que usted conozca la verdad. Y así pues el día de mañana los puede visitar. Aquí estamos en Colonia Inclán, Sonsonate, atrás del Dollar City. Y sabemos que ustedes del oír pueden llegar a redir como una ovejita que Yahweh, donde Yahweh, ¿verdad? Y sabemos que cada uno de ustedes va a ser, es un llamado que se les hace, porque están en su casita, quieren algunas enseñanzas, pues llamen al Roe Caler, con gusto la vas a llegar por tu teléfono, porque sabemos que no podemos andar en la calle, pero sí, lo podemos hacer con mucho gusto, para que ustedes que están en casita tienen tiempo, ¿verdad? Porque esto pues no se sabe si va a terminar luego, no sé qué tiempo va a terminar, porque eso es la Yahweh. El Yahweh sabe qué tiempo lo va a dar con esta enfermedad que ha mandado a nuestro país, porque tenemos que esperar, claro, tenemos que esperar mucho tiempo. No se sabe si es poco el tiempo, poco, bastante o corto, ¿verdad? Es que un saludo a todos los de El Salvador y Honduras que nos están viendo, y en todas las naciones, porque esto se va a ser mundial, lo de nosotros con la Torah, ¿verdad? Todo y cuando nosotros hablemos de la Torah, sabemos que Yahweh los está protegiendo de toda cosa que está pasando aquí en nuestros países, donde está pasando. Shalom, shalom para todos los que lo están viendo. Hacemos una tefilá para cerrar y decimos Abba Kadosh, Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Yaacov. En esta hora, mi Abba Yahweh, te damos todo el esplendor, toda la kavod a ti, porque tú eres todo con nosotros. Te damos toda la paz porque hemos hecho tu trabajo, hemos anunciado tu nombre, hemos hablado del Yom Shabbat, mi Abba Yahweh, hemos hablado de tus fiestas. Mi Abba Kadosh, pedimos, mi Abba Yahweh, por nuestras sinagogas en El Salvador, pedimos por las sinagogas en Honduras, pedimos, mi Abba Yahweh, por todas las sinagogas de Bellaco en todo el mundo donde estamos. Te pido por la vida de cada roe, de cada miembro. Pedimos por la vida de nuestro rabino Yitzhak Ben Yehuda, por su esposa, por su familia, mi Abba Yahweh. Pedimos tu cobertura para todo Bellaco, mi Abba Yahweh. Guárdanos, protégenos, mi Abba Yahweh,
y nosotros estamos bajo el talí de Yeshua, así como también pedimos, mi Abba Yahweh, por las naciones, mi Abba Yahweh, pedimos por las naciones, tenga Yeset, Rajamí de las naciones, mi Abba Yahweh. Tu Torah dice, mi Abino Yahweh Shaddai, que tú eres nuestra protección, tú eres nuestra cobertura, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tu Torah dice que tú eres mi luz, mi salvación, ¿de quién de temer? ¿De quién de temer? Tú eres la fortaleza de mi vida. En esta hora, Barúa, Tayabuelo, que no me deja hablar. Ayer, bajar, manú, mi cola, a mí, menatar, manú, el torato. Barú, Hatayahweh, no te jatorá. Bendito eres Yahweh, nuestro Elohim, Mele de Israel, quien nos ha proveído tu instrucción, tu Torah. Bendito eres Yahweh, dador de la Torah. En esta hermosa hora, mi Abba Yahweh, pedimos por nosotros, nuestra cobertura, nuestra protección, mi Abba Yahweh, guárdanos de esta peste, guárdanos de esta enfermedad, y también pedimos por las naciones, tenga Yeser, Rajamín, en el nombre de Yeshua Hamashia, Sar Shalom, y el próximo año en Jerusalén. Hoy, abuelo Jim Sebaot, no te quedes quieto. He aquí que nuestros enemigos se preparan contra nosotros. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean más nación. Y heredemos nosotros el monte Kadosh. Voz de ruido de naciones. Que se mueven como las olas del mar. Voz de muchos pueblos. Al llegar la tarde, he aquí la turbación. Pero al venir la mañana, el enemigo ya no existe. Esta es la parte de aquellos que nos saquean. Hijos del Islam, mi madre.